¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Señores, estamos en el territorio de camioneros. Dentro de un ratito nada más, en apenas 5 minutos, debiera comenzar este partido que tendrá como protagonistas a Camioneros y al Linqueño. Es la fecha número 17 de este torneo Federal B en la zona norte, en lo que es la zona donde va a clasificar a dos equipos que ya están, en este caso Independiente de Chivicoy, segundo, y Camioneros, que está primero. Para cumplir en el fixture, para quedar primero, para en la sumatoria sacar diferencias en las definiciones a posteriori, está Camioneros con algunas variantes para presenciar y para jugar este partido dentro de un ratito nada más, a partir de las 4 de la tarde. El Linqueño, para subir en el promedio, ya no tiene inconvenientes. Bueno, un partido en una tarde espectacular, en un campo de juego que es de primera división, 27 grados de temperatura, y ya vamos a ir recorriendo lo que son las formaciones, la fecha, lo que se va a jugar hoy y mañana, y también cómo va a formar tanto Camioneros como el Linqueño en las redes sociales de nuestra institución. Bienvenidos. Muy bien, como decíamos, la cancha en impecables condiciones, y ya vamos a ir recorriendo lo que es la fecha que arranca hoy a las 4 de la tarde y que va a terminar mañana a las 7. Camioneros recibe al Linqueño, como decíamos, en esta cancha, en Camino de Cintura al 6300. En Chivicoy, el local recibe a la gente de Mercedes. Mañana, en el mismo horario, Adip juega contra Everton. Viamonte contra Jorge Newbery de Junín. Y Criba será local contra Bragado Club. Vamos a las posiciones. ¿Qué les parece? Las posiciones de este campeonato en la zona norte del Federal B, en la zona 6. Está Camioneros primero con 44. Independiente tiene 37. Con 30 está Bragado. 28, Criba. Con 16 está Mercedes. Adip tiene 15. Viamonte tiene 14. El Linqueño tiene 13. Jorge Newbery. Y luego Everton con 10 unidades. Ya vamos a ir con las formaciones de los equipos que están por salir. Así va el equipo que dirige tácticamente Guillermo Caleri. En el arco, con el número 1, Evangelisti. En el fondo, Argañarás, Álvarez, Madeo y Vitale. Tello, Parra, Navarro, De León, Vico y Muzzarella. Así va el equipo visitante, el conjunto del Linqueño. González, Badano, Paz, Hornos y Cubilla. Ronzano, Rosanigo y Coria. Palmerola, Petrovelli y Russo. El técnico es Julio Ramírez, el de Camioneros, Guillermo Caleri. Estamos esperando por Camioneros, también por la gente del Linqueño. A través de las redes sociales del Club Camioneros estamos haciéndole compañía en esta tarde realmente espectacular. Mucha música, mucha gente y también una temperatura veraniega. La terna arbitral, Alejo Cid, es el juez principal. En línea 1, Gerardo Banuera. En línea número 2, Cristian De Vita. Son de Pergamino. Ahí está la terna arbitral que pisa el terreno de Camioneros. Evangelisti, Álvarez, Vitale, Argañarás, Parrita, Madeo, Navarro, Tello, De León,
Vico y Muzzarella ingresan de arranque nomás en este equipo hoy. Sebastián Álvarez, Lucas Parra, Damián de León y Brian Muzzarella estarán en el banco de suplentes con el número 12 Alejandro Gladiali, el 13 Carlos Soto, el 14 Cristian Estele, el 15 Facundo Moyano, el 16 Alexis Cabrera, el 17 Enzo Sotelo, el 18 Giuliano Medina. Ahí está el linqueño. Ya vamos a ir compartiendo con la gente de Lincoln que está tomando esta transmisión. Le mandamos un saludo. Y ahí está, camioneros. Ahí está el equipo que dirige tácticamente Guillermo Caleri. Leandro Evangelisti con el 1. Con el 2, Sebastián Álvarez. Con el 3, Leonardo Vitale. Con el 4, Jonathan Argañarás. Con el 5, Lucas Parra. Con el número 6, Carlos Madeo. El 7, Juan Navarro. El 8, Laureano Tello. El número 9, Damián de León. El 10, Lucas Vico. El número 11, Brian Muzzarella. Estarán en el banco de suplentes con el 12, Alejandro Gladiali. El 13, Carlos Soto. El 14, Cristian Stele. El número 15, Facundo Moyano. El 16, Alexis Cabrera. El 17, Enzo Sotelo. Y el 18, Giuliano Medina. Muy bien, señores, como decíamos, el saludo para la gente de Lincoln en la provincia de Buenos Aires que se puso en contacto con nosotros durante la semana. A ellos, a las emisoras que están tomando esta transmisión siguiendo al CAEL, bueno, el abrazo grande desde aquí a la distancia y como siempre intentamos brindarle un servicio. Y a los muchachos del diario allá por las 8 de la noche le vamos a mandar lo que es el material que corresponde a este partido. Síntesis, comentarios, fotos, para que mañana lo puedan compartir allí en la pujante y querida ciudad de la provincia de Buenos Aires. Señoras, señores, estamos en cancha de camioneros, 27 grados de temperatura. El que dirige es Alejo Cid de Pergamino. En línea número 1, Gerardo Banuera. En línea número 2, Cristian De Vita. Se están sacando algunas serpentinas. Camioneros va a atacar en este primer tiempo para el arco que da espaldas hacia la cancha de hockey. Ahí está el árbitro del partido. Hay muchas banderas que ya están desplegadas. El puntero y clasificado es Camioneros. El segundo Independiente. Señoras, señores, en cancha de Camioneros. ¡Ay, fútbol! La pelota Vico hacia atrás. Ese es Muzzarella. Vitale. Arrancó el partido. Levanta la cabeza Carlos Madeo. De Madeo a Evangelisti. Ahí está el número uno. Abre para Sebastián Álvarez. De Álvarez para Parra, Evangelisti, que le entra de zurda la pelota en la mitad de la cancha. El que la recuperaba era Coria, ese es Vitale. El balón que para en el pecho de Gonzalo Paz, el capitán del conjunto que hoy tiene camiseta azul con vivos celestes. Saca de manos, ese es Parra.
La pelota que paga peaje en Muzzarella con camiseta número 11. Ese es el jefe. La pelota para Muzzarella. Levanta la cabeza. El toque de Muzzarella. Vamos a ver a Vico. El pase en profundidad. Las manos del arquero Juan Cruz González. Están en el banco de suplentes del conjunto de Lincoln. Con el número 12, Emanuel Corchete. Con el 13, Elías Constantino. Con el número 14, Iván Rodas. Con el número 15, Simón, Jonathan Simón. Con el número 16, Elías López. Con el 17, Mauricio Pavón Zárate. Con el 18, Santiago Massa. Es el técnico Julio Ramírez, el preparador físico Nicolás Rosa. La pelota que viene sobre la derecha. El árbitro que cobra mano de Cubilla. Y hay tiro libre para el equipo de ese hombre, Guillermo Caleri. La pelota que viene para el oriundo de San Clemente, que es Lucas Parra. Ahí está Carlos Madeo. Ese es Sebastián Álvarez. El pelotazo de Álvarez. El cabezazo de Lucas Vico. Ahí está el número 10. El toque de Vico. Buscando a alguien en la puerta del área. El balón que se va afuera. Ahí donde está otro importante grupo de hinchas de Camioneros. Y hay saque de arco para el linqueño. Están al lado de Guillermo Caleri. El 12, Alejandro Gladiali. El 13, Carlito Soto. El 14, Cristian Estele. El 15, Facundo Moyano. El 16, Alexis Cabrera. Ahí va Laureano. Va a venir el centro de Laureano. El cabezazo de Damián de León. Le pegó con la frente, tratando de cambiarle la trayectoria a la pelota. El balón fue a las manos de Juan Cruz González. Nos quedan con el 16, Alexis Cabrera. Con el número 17, Enzo Sotelo. Y el 18, Juliano Medina. El que va a sacar de manos es Juan Navarro. Sin embargo, se la dejaban a Vitale. El que la corre es Damián de León. Ahí está el número 9. La hace bien, engancha hacia atrás. El toque para Vitale. El centro, las manos del arquero González. Matías Badano. Ahí se viene la contra del linqueño. Ese es Russo. Engancha el 11. Viene el centro, sin embargo, la pelota termina rebotando en Argañarás. Y es el primer tiro de esquina de este partido, que corresponde para Lincoln. Lo va a hacer el ex sacachispas Hugo Palmerola. El toque de Palmerola para Russo. Engancha el número 9. Ahí está Russo. Viene el centro. El balón que le queda para Ronzano. El remate de Ronzano. Las manos del arquero Evangelisti. Una pelota que venía envenenada. Tengan en cuenta que las canchas están en excelentes condiciones. Más el riego la hace rápida. Con estas pelotas que salen como despedidas, como si fueran un misil. En dos tiempos bien el arquero de Camioneros. Ahí está Muzzarella. Carlos Madeo. El balón que se va afuera. En forma simultánea en España están por combatir Gonzalo Basile y Luis Tejerina. El que le va a entrar es Carlos Madeo. De Madeo para Vico. Ahí está Vico. El toque de León. Engancha el 9. La hace bien. Sin embargo, el que se interpone es Lucas Hornos. Parra. De Muzzarella para Carlos Madeo. La pelota es para Palmerola. Ahí la engancha el número 9. Vamos a ver. Me parece que
La entrada para Petrovel y el remate. Gol. Gol del linqueño. Ezequiel Petrovel y de zurda. A los 5 minutos, 51 segundos. Ezequiel Petrovelli sacó un sablazo dentro del área y ahora el linqueño le gana a Camioneros 1-0. Una pelota que se pierde en la mitad de la cancha. El centro la capitaliza el goleador histórico de esta categoría y ahora el linqueño está ganando 1-0. A los 5 minutos de este partido, prácticamente un baldazo de agua fría para este equipo que ahora tendrá que revertir este resultado adverso. El balón que va para Sebastián Álvarez. El que la tiene es Emiliano Cubilla. El pase en profundidad. Laureano. Evangelisti. El que la tiene es Laureano. Las manos del arquero González, que la había dejado ahí, que le dice a sus compañeros, ojo, porque Vico intentaba, metido entre los dos centrales, el despeje a mitad de camino del arquero, pero Laureano Tello no pudo picar esa pelota. El balón que viene hacia atrás. Ese es Vitale. La pelota que paga peaje en Carlos Madeo. Vico. El pelotazo largo de Vico. La entrada de Argañarás. Ahí engancha Argañarás. El rechazo desde el fondo. Hay lateral para el linqueño. Estamos en 8 minutos, 22 segundos de este primer tiempo. El árbitro cobraba en primera instancia lo que le indicó Gerardo Banuera de Pergamino. También en la provincia de Buenos Aires. La pelota se va aquí donde está el banco de suplentes. Argañarás. Álvarez. Evangelisti. Carlos Madeo. El balón para Vitale. Levanta la cabeza Vitale. La tira por afuera para Hugo Palmerola. Ahí viene el centro. Evangelisti, que envía la pelota al córner. Hay tiro de esquina para el linqueño. Ahí viene el centro, el balón que se va afuera. Muy bien, señores, 10 minutos, 30 segundos.
El que tiene la pelota es Juan Cruz González. Ahí viene el cabezazo, el que la tiene es Petrovelli, el capitán de este equipo. Ronzano. Sin embargo, el que la recuperaba era de León. El toque para Laureano. Ahí está Tello, otra vez para de León. El árbitro que cobra tiro libre. Y es tiro libre para Camioneros. El placar marca el linqueño 1, Camioneros 0. El cronómetro dice que estamos en 11 minutos de este primer tiempo. El que va a ejecutar es Juan Navarro. También está Lucas Parra. Se pone delante de la pelota Argañarás. Unos metros atrás está Laureano Tello. Para mí, le pega Navarro. Ahí está Juan Navarro, el remate. Y el arquero González, que envía la pelota al córner. Es el primer tiro de esquina de este partido para Camioneros. Sobre el ángulo derecho lo va a hacer Juan Navarro. A su lado está Lucas Parra. Ahí está Navarro. Viene el centro, el cabezazo de Petrovelli. La pelota que va para Musa. Ahí está Musarela. Otra vez la tiene el jefe. Viene el centro por el segundo palo. Lucas Vico, que quiere ganar. Sin embargo, el que va a rechazar es Coria, que se retrotrae en el terreno. Hay lateral para el conjunto de Lincoln, que hoy se vino con la pilcha de San Telmo. Desde la derecha, Matías Badano. Saca de manos. Lucas Parra. Ahí está el pibe de San Clemente, Argañarás. Seba, Carlos Madeo, el toque de Madeo para Álvarez. El pelotazo largo para la entrada de De León. Emiliano Cubilla, el que la tiene ahora es Gabriel Russo. La pelota que va para Lucas Hornos, de Hornos para González. Ahí está el flaco González. Para Rosanigo. El que la recupera es de León, péguele. Ahí está de León, péguele. Abre sobre la derecha para Laureano. Laureano se le fue. Era para pegarle, sin embargo, levantó la cabeza y lo vio a Tello, que venía como un tractorcito desde atrás. 14 minutos de este primer tiempo. El que la tiene es Juan Cruz González. La pelota que viene hacia atrás de Palmerola. Vitale. Hay saque de portería para el linqueño. Hay que recordar que se está jugando también Independiente de Chivicoy. Recibe a Mercedes en el Lungarzo. Mañana la fecha se completa con Adip Everton, Viamonte Newbery, Cliva Bragado. A través de las redes sociales de Camioneros le estamos haciendo compañía desde el estadio Hugo Moyano. Álvarez. El cabezazo por detrás, Matías Badano. Parra. Vitale. Va a sacar de manos el número 3.
Barco. El pase en profundidad. Arranca Muzzarella. Ahí está el remate. Tiro. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. ¡Golazo de Camioneros! ¡Qué golazo! Brian Muzzarella de zurda en el minuto 16. Muzzarella para Camioneros 1, el linqueño 1. Le entró con todo el que hoy lleva la camiseta número 11 por el corredor del 10 enganchando en diagonal. Y ahora las cosas están en cancha de Camioneros iguales. Uno para el local, uno para el linqueño. Ahí viene el centro. El balón que se va afuera. Minuto 16. El árbitro cobra tiro de esquina que va a ejecutar Hugo Palmerola. ¡Qué sablazo sacó Muzzarella! Ahí va a venir el centro. Cae por el segundo palo. Es lateral para Camioneros que va a poner en cancha Jonathan Argañaraz. Parra. Levanta la cabeza Parra. Trata de buscar a Laureano. El balón que se va afuera. El que la tiene es Álvarez. Juan Navarro. Ahí está Juancito Navarro. Engancha el 7. Viene el centro, el balón cruzado, el arquero. Las manos de González. El que hace señas que le molesta el sol. Gaby Russo. La devolución para el número 11. Petrovelli. Engancha el número 10. Viene el centro. Leo Vitale. Ese es Juan Navarro. Carlos Madeo. Evangelisti. Sebastián Álvarez. Lucas Parra. Argañaraz. Laureano. Vico. Ese es Lucas Vico. El toque de Vico para Muzzarella. Engancha el número 11. Va a cruzar la medianera central. De Muzzarella para Argañaraz. El toque de Argañaraz. Va a venir el centro. Y hay lateral. Saca Argañaraz. Muzzarella. El cabezazo. El flaco Vico que la va a buscar. Le mete toda la carrocería. Y no sé, ¿eh? El árbitro dice que hay saque de portería. Y no sé. Hay saque de arco para el linqueño. Le damos la derecha tanto al árbitro del partido, Alejo Cid, como al línea número 1, Gerardo Banuera. Argañaraz de cabeza. Lateral para la visita. ...20 minutos de este primer tiempo. Petrovelli, Argañaraz. Las manos de Juan Cruz González. Badano. El árbitro
que retrotrae la jugada y hay tiro libre para el linqueño. Una mala ejecución que permite que Camioneros, por intermedio de Tello, haga el saque de banda. De Parra para Muzzarella, de Muzzarella para el número 7 Navarro. Parrita. Ahí está el Kaiser. Parra a infracción, el árbitro cobra tiro libre a favor del linqueño. El placar dice que aquí en cancha de Camioneros, con goles de Petrovelli y de Muzzarella, el partido está 1-1. El que va a ejecutar es Hugo Palmerola. El centro, Vitale. El balón en la última línea, Álvarez y Madeo, que la dejan pasar. El número 1, Evangelisti. Argañarás, el que está caído es Gabriel Russo. El tiro libre va a ser ejecutado por Juan Cruz González. Álvarez. De León. Muzzarella. El pase en profundidad de Navarro. ¡Qué buena! Para Lauri. Ahí está el tractorcito. El balón que se va a la esquina. Y es el tercero de este partido a favor de Camioneros. Le va a entrar Juan Navarro. A su lado, Luquitas Parra. Le va a entrar Navarro. Cerradito. La pelota que cae en el techo del arco. Fue buena, ¿eh? El partido es parejo, es entretenido, con llegadas, abierto. Con dos goles ya en los primeros 25 minutos de partido. Mucho mejor que otros encuentros de la categoría, quizás sin la presión, ¿no?, que tienen de la clasificación o del descenso. Sí, hay una clara intención de ir a buscar el arco de enfrente, de estirar la diferencia, de mantener la punta del campeonato. La pelota que viene sobre la izquierda para Gaby Russo. Engancha Russo, gana en velocidad. Va a venir el centro. Hay saque de arco, es lo que indica Alejo Cid. Argañarás. Álvarez. Muzzarella. Vitale. Ese es Muzzarella. Viene el centro. El balón que se va por arriba del travesaño. Hay saque de arco para el linqueño.
Seba Álvarez. Argañarás. Hay tiro libre para el linqueño. La quinta y la sexta del hockey femenino de Camioneros han ingresado en los playoffs, han clasificado. Se está despidiendo lo que es la categoría 2004 de la letra A de Camioneros, ahí en Villa Devoto. El cabezazo de Lucas Vico. El que la tiene es Gabriel Russo. La pelota que va para Hugo Palmerola. Levanta la cabeza Palmerola. Viene el centro, Madeo que cabecea. Parra que la recupera. El toque de Parra para Álvarez. Ahí está Sebastián Álvarez. Lucas, el tiburón. La pelota que viene sobre la derecha para Laureano. Ahí viene el centro. El balón que termina rebotando en Lucas Hornos. Y es el quinto tiro de esquina de este primer tiempo para Camioneros. Le va a entrar Juan Navarro. Va a ser el tiro de esquina, Juancito. El toque de Navarro para Argañarás. Engancha Argañarás por el corredor del 7. ¡El remate! Y el balón que se va arriba. Buen disparo de media distancia de Jonathan Argañarás a los 28 de este primer tiempo. Ahí está Juan Cruz González. Álvarez, el árbitro cobra tiro libre. Va a ejecutar Ezequiel Petrovelli. 28 minutos de este primer tiempo. Ahí está Petrovelli. El cabezazo de Álvarez. Juan Ignacio Coria sacó de manos. El balón para Palmerola que se tiró sobre la derecha. Vitale que la recupera. Navarro, que es una de las figuras de este primer tiempo a favor de Camioneros. Arrancando desde el medio, recuperando, desdoblándose en la tarea de volante de contención y desprendiéndose en el ataque. Buen trabajo de Navarrito. Ese es Evangelisti. Con buzo rojo. Pantalones negros. Ahí está Álvarez. Qué bien que le entró Álvarez para Laureano. Ahí está el tractor. Ahí se la lleva Tello. Va a ganar la banda. Cubilla. Ronzano. Nos habíamos confundido de arranque con la capitanía porque los muchachos del linqueño tienen, ustedes lo ven, como una bandita blanca, pero el capitán es Petrovelli. Sobre la manga, ¿no? Les reiteramos el saludo a toda la gente allí en la provincia de Buenos Aires, aquellos que están tomando la transmisión
en forma directa en las radios. El abrazo para ellos y a los muchachos del diario. Que se queden tranquilos, que a eso de las 8 de la noche le estamos enviando todo el material. Evangelisti. El que va a sacar de manos es Juan Navarro. Le deja el lugar a Leo Vitale. 31 es lo que marca el cronómetro. Ahí donde está la bandera de la famosa recolección. Y la de Godoy Cruz, los muchachos del barrido. Argañarás. Laureano. El que va a sacar de manos es Emiliano Cubillas. Hay infracción en perjuicio de Seba Álvarez, que usó todo el oficio. El Pulpo Parrita, el oriundo de San Clemente. La pelota que la tira sobre la izquierda. Ahí está Musa. Navarro. Viene el centro del León, las manos del arquero Juan Cruz González. La pelota que se muere en la cabeza de Lucas Parra. Las manos de Juan Cruz González. El partido está 1-1. Ahora bajó un poco la intensidad del mismo. Camioneros ya con la igualdad. No presiona de la misma manera. No ha llegado después del gol de Muzzarella en el minuto 16. Álvarez. Argañarás. Cambio de frente para Argañarás. Ahí donde está el palco oficial. El que va a sacar de manos es Badano. Va a venir el tiro libre que va a ejecutar Hugo Palmerola. Va a venir el centro, el arquero, el cabezazo. Y es gol del linqueño. Gol del linqueño. Otra vez. El número 10, Ezequiel Petrovelli. En el minuto 34, un centro que vino envenenado. Los puños de Evangelisti. Y ahí, como de pescador, estaba Petrovelli. Y ahora, en el minuto 35, otra vez en ventaja el conjunto de la provincia de Buenos Aires. El linqueño 2, Camioneros 1. Nuevamente para Camioneros tener que remontar este resultado. Un centro que vino complicadísimo, ¿eh? Y Petrovelli, que metió la cabeza, y así ahora el linqueño está ganando 2-1.
Estaba pensando en la cantidad de goles que tiene en su historia Ezequiel Petrovelli, ¿no? Jugando para Central Córdoba de Rosario, jugando para Nueva Chicago. Un jugador que tiene una trayectoria enorme en el fútbol, no solamente de la B Metropolitana, de la C y del Federal, sino también de la B Nacional. Un goleador de raza, de esos que huelen como el tiburón adentro del área y son implacables. A los 5 y a los 35, Petrovelli, para que el linqueño le esté ganando a Camioneros 2-1. Muzzarella. Gonzalo Paz. Álvarez. Otra vez, Muzzarella. El balón que viene para el número 11, Russo. El toque para Emiliano Cubilla. Laureano. Ahí está Vico. Arranca Vico. Cuidado con esta. Va a venir. Viene, 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 viene. Gol. ¡Gol! ¡El Flaco! ¡Gol! ¡De Camioneros! ¡El Tiburón Vico! Ingresando. Hablábamos de oler sangre adentro del área. El Flaco se metió y le metió el puntazo para establecer el segundo. Vivo, inteligente, picante, adentro del área. La camiseta hoy la tiene bien puesta. Es la 10. El Flaco Vico, Camioneros 2, el linqueño 2. A los 38. Vico para establecer la igualdad. Una pelota deliciosa en profundidad para que el tiburón adentro del área empezara a nadar y enganchar el segundo. Ahora Camioneros empata 2-2. Qué partido, ¿no? Porque el linqueño aprovecha la experiencia de Petrovelli y el oportunismo. Y Camioneros, a través de una pelota bien elaborada en profundidad para el ingreso de Lucas Vico. Va a venir el centro. El balón que va a caer por el segundo palo era de Parra. Y ahí, saque de arco, que va a meter en cancha Juan Cruz González. El árbitro cobra infracción de Álvarez. El árbitro que le dice: si vos tirás la pelota afuera, aparte de la infracción, te saco amarilla. ¿Quedamos así? Bueno, la próxima, la cartulina amarilla. ¡40 minutos! Es lo que marca el cronómetro. El partido está 2-2. El que ejecuta es Hornos. Álvarez. Parra. Carlos Madeo. Vitale. Ese es De León.
Abre sobre la derecha para Argañarás. El balón que se va afuera. Va a sacar de manos Argañarás. Ahí la tiene el 4. De León. Arranca el pibe de las inferiores. Engancha De León. El tiro de esquina que sirve Lucas Hornos. Ahí le va a entrar Navarro. Ahí viene el centro de Navarro, el cabezazo. El balón que se va nuevamente a la esquina, es el 8º tiro de esquina. Me parece que el que va corriendo es Laureano Tello. 2-2 está el partido. A través de las redes sociales del Club Camioneros, hacia todo el mundo, estamos compartiendo Camioneros 2, el Linqueño 2. Ahí va a ejecutar Laureano. Viene el centro de Tello, las manos. Ahí está Seba, gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol de Camioneros. Sebastián Álvarez de zurda. Definió como un centro delantero en el punto del penal. Después del córner y la salida de Juan González, que la dejó ahí, servidita, para que el central le entrara con el empeine, y así a los 42, Camioneros pone el local 3, el Linqueño 2. El centro de Tello, el rechazo que quedó a mitad de camino del arquero González, y en un partido loco de 5 goles en el primer tiempo, Álvarez, que le metió un zurdazo. Cuando decimos que están todos para jugar acá, bueno, no nos equivocamos, ¿eh? Porque cualquiera puede ingresar y reemplazar bien al compañero que circunstancialmente se pone la camiseta titular. Si no, mirá la de Musa. Si no, mirá la de Álvarez. Si no, mirá la del Flaco Vico, que de arranque en el campeonato no era titular. Esto también es un mérito grande del cuerpo técnico, ¿no? Teniendo como referencia una preparación física adecuada, tener a los jugadores motivados, enganchados, prendidos. Porque si no, de otra manera, aquel que entra pareciera que está desenganchado con los compañeros, pero acá eso no sucede. Viene el pibe de León, le hacen un penal allá en La Plata. Entra Muzzarella y te manda una completa con jamón y morrones adentro del área. El que la tiene es Petrovelli. Engancha Petrovelli. Viene la pelota para de izquierda. Sin embargo, el que rechaza es Leonardo Vitale. Te aparece Álvarez, que jugó de número 4 cuando estaba lesionado también el jugador Argañarás. Ahí arranca Laureano. El que la tiene ahora es Badano, el balón que se va afuera. Y así todos, ¿eh? Está el pibe Lucas Parra, por ejemplo, que es un pulpo en la mitad de la cancha. Bueno, señores, la verdad, esto hay que remarcarlo. El árbitro del partido dice que aquí, en cancha de Camioneros, han terminado los primeros y hermosos 45 minutos. Camioneros 3, el Linqueño 2. Los goles para Camioneros convertidos por Lucas Vico, por Muzzarella y por Sebastián Álvarez en el minuto 42. Para el conjunto del Linqueño, a los 5:35, Ezequiel Petrovelli. Se van al descanso y nosotros aprovechamos para ir recordando lo que fue la victoria del futsal de Camioneros, 5-4 ante All Boys, y con ellos se quedaron el campeonato. Muy bien, lo vemos
y en un cuarto de hora estamos de vuelta. Gracias. Señores, ahí está Camioneros, ahí está el equipo que dirige Leo Barrios, ahí está el conjunto que hoy se puede coronar campeón con el número 1, Franco García, con el 2, Martín Esteche, con el 3, Bati Samaniego, el 17, Brian Arrieta, el 18, Rodrigo Moreno, el 11, Carlos El Chueco Coronel, Juan Telias con el 9, Nico Cantone con el 8, Juan Arrieta con el número 5, Elian Techera el 19, Nico López el 21, Rago el 7 y Costas el número 10. Señoras, señores, hay fútbol aquí en el 17 de agosto. La pelota que viene hacia atrás, el cabezazo de Coronel, el rechazo del número 5, Gonzalo Maltedi. El balón que iba para Carlos Coronel, ahí la tiene Coronel, el remate. Ese es Arrieta, Moreno. Coronel trata de enganchar, de buscar el hueco, lo tocan abajo, el árbitro que hace seguir. El balón que se va a la esquina. El balón que va para Bati Samaniego. Coronel. El remate, gol. Gol de Camioneros. Juan Telia le pegó como venía. Camioneros, que ya se fue de la C, gana 1-0. El balón que viene sobre la derecha para Axel Casenave. El remate, las manos del arquero Franco García, le pegó al arco, gol. ¡Gol de Camioneros! Franco García, el arquero, le pegó de larga distancia y la pelota que se le clava al número 1, Axel Casenave, y Franquito García convierte el segundo para Camioneros. Abre sobre la derecha el toquecito. Franco García. El remate, gol, 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 gol. Gol de Camioneros. Entre Martín Esteche y el Chueco Coronel. A 6 minutos 46 del final del primer tiempo, está ganando 3-0. El remate y es gol de All Boys. Lo hizo el número 4, Enzo Samaniec. Ahora Camioneros gana 3-1. Ahí está Juancito, le va a pegar, tiró el arquero, gol. ¡Gol de Camioneros! ¡Juan Telias! Camioneros 4, All Boys 1. Camioneros está coronándose campeón. Ya ascendió. Ahora se viene el campeonato, se viene la locura, se viene la fiesta. Mavilian. El toque, gol de All Boys, gol de All Boys. El remate en definitiva de Mavilian y ahora el albo de Floresta achica distancias.
de Telias para Nico Cantone. Ahí está Nico. Arrieta, Cantone, García. Ahí está García, le va a pegar, ahí está García, le va a pegar. ¡Tiró! El remate y es gol de All Boys. El que lo hizo es Martín González. Ahora el partido está 4-3. Ataca el remate, ahí se viene la contra, tiró, vino el gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Bati Samaniego. Gol de Camioneros. Camioneros 5, All Boys 3. Muy bien, señores, estamos en el último minuto. Camioneros está a punto de coronarse campeón por primera vez. El remate, el partido está ahora 5-4. Se está por terminar este partido y con él Camioneros, que quiere ser el campeón, ya subió de categoría. Está faltando poco. La pelota que va para el número 6, Martín González. Se va afuera, la gente que empieza a cantar, 15 segundos, quinte, la gente que salta, el toquecito, el balón que va para Juan Arrieta, Camioneros va a ser el campeón, ahí está Samaniego, Arrieta, el remate, la pelota que se va afuera, 7 segundos y somos campeones, ya estamos en la B, pero falta algo más, se va a coronar Camioneros, la pelota que se va afuera, Camioneros. ¡Camioneros! ¡Camioneros es el campeón! ¡Camioneros es el campeón! ¡Otra alegría inmensa para el equipo que preside Pablo Moyano! ¡Ahí están los jugadores que se arremolinan con la gente que los va a saludar! ¡El plantel que dirige Leo Barrios, que coordina Diego Barrera, a los dirigentes que apoyaron esta campaña! A la gente que lo vino a alentar durante todo el torneo. Ahí está. Ese es el campeón. Camioneros. Que ya había conseguido el ascenso. Ahora es el campeón. Se consagra campeón el equipo de Leo Barrios.
Muy bien, señores, terminó el primer tiempo, están saliendo para el segundo, pero acá algunos muchachos que no participan hoy del equipo titular están compartiendo la transmisión con nosotros. Por eso saludamos a Matías Lozano. ¿Cómo te va, Mati? Buenas tardes. Hola, Dani, buenas tardes. Sí, si bien hoy nos toca descansar, bueno, por la acumulación de amarilla, bueno, estamos acá de donde nos toca estar, alentando a los chicos que hoy le toca jugar de titular. Qué partido loco, ¿no? 5 goles en el primer tiempo. La verdad que sí, partido raro, porque si bien algo que veníamos manteniendo era la solidez y hoy, más que nada por errores propios, no nos meten 2 goles, pero creo que el linqueño no hizo mucho mérito como para llevarse esos goles. Creo que Camionero, como lo viene haciendo, terminó haciendo mérito para llevarse el 3-2 que está bien merecido. Muy bien, allá están los otros dos compañeros, gracias, Matías. Señores, va a arrancar este segundo tiempo. Sin cambios. Nos dice nuestro compañero Omar Próspero. El árbitro del partido que mira el cronómetro. Señoras, señores, en cancha de Camioneros va a arrancar el segundo tiempo. ¡Hay fútbol! La pelota que viene hacia atrás. En poder de Juan Coria, gana Camioneros 3-2. El balón para Álvarez. La pelota para Damián de León, trata de meterse entre los centrales. El arquero que recupera la pelota. Ahí está Juan Cruz González. Muzzarella. Seba Álvarez, Argañarás, Lucas Vico, Damián de León, el pase en profundidad de León, tratando de buscar justamente Muzzarella para de León, perdón, las manos del arquero. 3-2 está este partido a través de las redes sociales del Club Camioneros. Estamos compartiendo en directo hacia todo el mundo. Camioneros 3, el linqueño 2, ahí buscaba Damián. Ese es el número 5 de Camioneros, Lucas Parra. Ahí viene el pelotazo largo. El que la tiene es Juan Cruz Coria. Muzzarella. Badano. El balón que se va por un costado. Hay saque de banda para el linqueño. Un partido de locos. Aquí en cancha de Camioneros. 5 goles en el primer tiempo. Ahí lo vemos al técnico de Camioneros con su clásica campera azul. Saca de manos. Vico. Damián de León que comete infracción. Están al lado del técnico Caleri. Alejandro Gladiali. Carlos Soto. Cristian Estele. Facundo Moyano. Alexis Cabrera. Enzo Sotelo. Giuliano Medina. Ahí viene el pelotazo largo. Palmerola. La buscaba Juan Ignacio Coria. Y el saque de banda. Están también acompañando, integrando este cuerpo técnico. Carlos Amodeo, Nicolás Amurín, Cristian Ferreira. Ahí está Muzzarella. Tiene clase este pibe, ¿eh? El pelotazo largo de León. Qué bien que se la llevó. Ahí está Damián. Engancha. Se va por el corredor del 11. Vamos a ver. Y el árbitro que cobra penal. ¡Ay, penal a favor de Camioneros! ¡Lo tocó Emiliano Cubilla! ¡Qué buena jugada! Arrancó Damián de León como una tromba por la zurda después del exquisito pase de Muzzarella. Y ahora Camioneros tiene la chance desde los 12 pasos de aumentar, de poner el cuarto. Estamos en 3 minutos 10 segundos.
¿Te acordás lo que te dijimos de arranque, no? Del banco, del plantel, de aquellos que lo integran. Bueno, acá tenés una muestra. De Muzzarella para De León. Y el que va a ejecutar es Johnny Argañaraz. Va a tomar carrera sobre el arco que da a espaldas hacia Esteban Echeverría. Estamos en el minuto 4 de este segundo tiempo. Ahí está Argañaraz. Toma carrera en la oreja del área. Recto al arco. El portero que se mueve, González, de izquierda a derecha. Rompele el arco. Ahí está Argañaraz. Va a rematar. Tiró el arquero, que contiene la pelota sobre parante derecho. Otra vez. Se le va fuera la pelota al número 3, Leonardo Vitale. Y hay saque de costado para el linqueño. Le atajan el penal a Johnny Argañaraz. El que ejecutó fue Argañaraz y el arquero Juan Cruz González. Se tiró sobre la derecha en el minuto 4. Camioneros tuvo la chance del penal. El que la tiene ahora es Máximo Rosanigo. Le dejó el lugar a Ronzano. Ahí está Emanuel. Sobre la derecha para Matías Badano. Lucas Parra. Muzzarella. Parrita. Engancha el flaco. Hay infracción en perjuicio del número 10 de Camioneros. Y hay tiro libre a favor del conjunto que dirige tácticamente Guillermo Caleri. Ahí está Carlos Madeo. Vico. Las manos del arquero Juan Cruz González. Vení a saludar, vení. Buenas tardes, ¿cómo anda? Todo bien, Dani, ¿vos? ¿Cómo está viendo el partido? De locos, ¿no? Bien, un partido complicado. Tuvieron la suerte de hacer goles, pero bueno, lo revertimos. El equipo está bien, lo tenemos que ganar. Gracias, Tanque. Nada, de nada. Hablábamos de González, acá está el goleador del campeonato compartiendo con nosotros. Allá lo tenemos a Franco Cáceres. Vení, Franquito, y Marcelo también, que vengan a saludar a la gente. Dos jugadores que están observando con nosotros, compañeros, aquí arriba. El que la tiene es el central, Gonzalo Paz. La pelota que va para Gabriel Russo. El encuentro sigue 3-2. No se mueven los muchachos, están ahí en un costado, en la parte alta de lo que es estas casetas, arriba del banco de suplentes. Argañaraz, engancha Argañaraz, que busca la revancha, trata de ganar en velocidad. Va a venir el centro, se le va a Johnny y es saque de arco para el linqueño. Estamos exactamente en 7 minutos del segundo tiempo. A través de las redes sociales del Club Camioneros, hacia todo el mundo, Camioneros 3, el linqueño 2. Vení, Omar. ¿Cómo andás, Omar? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Dani. ¿Cómo ves el partido? Bien, un partido interesante, movido, cuando uno ya sabe que Camioneros logró el objetivo hace rato, tiempo. Y está jugando, siendo el mejor equipo que tiene mejor promedio en el torneo, en todas las zonas. Muy bien, perfecto. Hay lateral que va a poner en cancha Leo Vitale. 7 minutos 46. Ahí está el tiburón. La pelota que va para el número 10, Ezequiel Petrovelli. El arquero, el remate otra vez. Y en la línea, Seba Álvarez. Qué atajada la de Evangelisti, es sobre la derecha. Fue un remate envenenado, está caído el arquero de Camioneros.
hablando con el árbitro, el señor Alejo Cid. Aprovechan para refrescarse los muchachos. 27 minutos del segundo tiempo. Ahí se repuso Evangelisti. Van a dar un pique. Se va Álvarez. Petrovelli que la tira hacia atrás. Ahí está el número uno de Camioneros. Ahí está Vico, el autor del empate parcial en el segundo gol. Argañarás. Y hay tiro de esquina. Lo va a ejecutar Juan Navarro. Ahí va el León. Camiseta número 7 en el dorsal. 3-2. Gana Camioneros. El toque hacia atrás. El centro, la pelota que queda, las manos del arquero Juan Cruz González. Ahí está Argañarás. El 4 de Camioneros. Ahí está el pibe surgido de las inferiores. Va a sacar de manos. Le pegaron en la cara al flaco Vico. El árbitro que le va a sacar tarjeta amarilla. El primer amonestado del partido es para el número 6, Lucas Hornos. Carlitos Madeo. El pelotazo largo. Las manos del arquero González, que le contuvo un penal que fue bien ejecutado. Esquinado, si se quiere, le adivinó la intención Argañarás. A los 3 minutos, casi 4 del segundo tiempo. El que la tiene es Palmerola. Muzzarella que la tira afuera. Palmerola. Acompaña Álvarez. Ahí, saque de arco para Camioneros, que gana 3-2. Evangelisti, el flaco Vico, Damián de León que corre, que se mete entre los centrales, que lucha, tiene un futuro enorme este pibe también. El cabezazo. Muzzarella. Vitale. Ese es Rosanigo. Carlos Madeo. Están en el banco de suplentes Gladiali, Soto, Estele, Facu Moyano, Alexis Cabrera, Encito Sotelo y Juliano Medina. El saludo para toda la gente de Mar de Ajó que están observando el partido, acompañando a su crédito. Sigue ganando Camioneros 3-2. El abrazo para los muchachos de Mar del Plata.
13 minutos 25 segundos es lo que marca nuestro cronómetro. Pero seguro que estamos pasados los 14, ¿no? El que tiene la pelota es Cubillas, el que hizo el penal. El que la tenía era Petrovelli, le cobran infracción de Parra. Emanuel Ronzano. El jefe. El cabezazo de Gonzalo Paz. Hornos que la tira. Las manos seguras de Evangelisti. Hay lateral. Vitale. Laureano. Levanta la cabeza Laureano. Argañarás. El toque de Argañarás nuevamente para el tractorcito. La pelota que se va por un costado. Hay lateral para el verde. Gana Camioneros 3-2. En el estadio Hugo Moyano. Ahí donde está la bandera que dice Rama Aguas y Gaseosas. En Florencio Varela. Moyano conducción. Ahí está Laureano. Levanta la cabeza Laureano. Hace una tijera. El rechazo del número 4. Badano, que más que rechazo fue un ataque a favor de Camioneros. El que la recupera es Palmerola. El árbitro que cobra infracción de Álvarez. Hay tiro libre para el conjunto del norte de la provincia de Buenos Aires. Le va a pegar Hugo Palmerola. El rechazo, el balón que se va por última línea y hay saque de arco para el equipo que preside Pablo Moyano. Le va a entrar Leandro Evangelisti. La cancha hermosa, espectacular. Felicitaciones para los que trabajan en el predio, en cada uno de los sectores, ¿eh? Desde los ingresos con el personal de seguridad, en la confitería, en el sector de mantenimiento y aquellos que trabajan en las canchas. La verdad, es un lujo esto. Hay infracción a favor de Camioneros. Y eso hay que remarcarlo también, porque acá hay una cadena de cosas que hacen que desembocan a un trabajo mancomunado. Nadie consigue solo las cosas. El que va a ejecutar es Laureano y al lado está Juan Navarro. Viene el centro, Vico, Carlitos Madeo. El pelotazo largo. Argañarás. Ahí va a sacar el 4. Vico, Tello, Argañarás. Sale desde el fondo. Ese es Navarro. Ahí está el León, el jefe, el pulpo.
Le robaron en un tentáculo al número 5 de Camioneros. Esa era Gonzalo. Ahí está Emanuel Gonzalo. Laureano. De León. La pelota que viene hacia atrás. Es Gonzalo Paz. El remate de Gonzalo. Nos dicen que en España empató Luis Tejerina. Ahí también está acompañando y haciendo el aguante el presidente Pablo Moyano. Como en cada uno de los deportes de la institución. La pelota que viene sobre la derecha. Álvarez. El pelotazo largo. El cabezazo. El toque hacia atrás. Hornos. Álvarez. Ahí donde está la bandera, mira, justo a la cabeza. Mira qué justo la pelota. Se quedó arriba de la cabeza del presidente de Camioneros. Ahí la tiene Petrovelli. Ese es Vitale. Emanuel Ronzano. Ahí está el 8. Buen jugador este también, ¿eh? El cabezazo de Vitale. Vico. Paz. Evangelisti que la deja ir. ¡20 minutos! Eso es lo que marca el cronómetro. ¿Y el placar? Dice que Camioneros gana 3-2. Muzzarella. Golazo. El flaco Vico. Y Seba Álvarez. Me gustaría saber cuántos goles tiene en su haber Sebastián Álvarez en su carrera. Este fue bárbaro también. Porque le entró de zurda como venía la pelota. Después del rechazo del arquero y después del centro. Desde la izquierda de Laureano Tello. Hay lateral que va a poner en cancha Argañaraz. El balón que se va afuera y hay lateral a favor de Camioneros. Acá nos preguntan en referencia a la pelea de Gonzalo Basile. La verdad que no nos llegó el material, por lo menos no sabemos el rival. Creemos que es esloveno, porque lo que nos decían allá antes del inicio de este partido. Pero bueno, después seguramente vamos a poder realizar una crónica como corresponde. Va a sacar de manos Argañaraz. Laureano. El arquero es Juan Cruz González. Argañaraz, Laureano. El que va a sacar de manos es Argañaraz, Muzzarella. Argañaraz, Tello. Se le fue a Jonathan Argañaraz. Ahí donde está la bandera que dice Avellaneda presente. Saca de manos. Ese es Navarrito. La peleaba de León. El general. Musa. Vitale.
El árbitro cobra tiro libre indirecto. El que ejecutó es Coria. Lo que hizo sorprender a Evangelisti. Bueno. Petrovelli le dice, pero escúchame, ¿estás bien? Yo me mato corriendo y vos querés sorprender al que tiene menos goles en este campeonato. Se enojó Petrovelli. El cabezazo del flaco. El rechazo de Emiliano Cubilla. Argañarás. Musa. Ahí está Argañarás. Va a venir el centro. El rechazo. A tiempo de Hornos. El que completaba era Cubilla. Ahí donde está Cristian De Vita. La cumbre es verde. Otra de las banderas que estamos leyendo aquí, acompañando al verde. El general Vitale. Matías Badano. El pulpo. Musa. Se te fue. Sin embargo, el árbitro dice, vamos un poquito para atrás. Utilizamos el VAR. Ah, ¿lo seguís vos? Es como que el partido entró en un impasse ahora, ¿no, Omar? Va a entrar Facundo Moyano y va a salir Facundo Lucas Parra. Muy bien. Ahí entró Facundo Moyano. 25 minutos. 28 segundos. El que se fue es Lucas Parra. Primer cambio en las huestes de Guillermo Caleri. Ahí está Evangelisti. El flaco. El pelotazo largo. El que la tiene es Ronzano. Ahora hay saque de arco para el equipo local. Ahí lo vemos a Carlos Amodeo, que le entrega una botellita de agua. Este se la pasa de primera a Juancito Navarro para hidratarse un poco. 28 grados de temperatura en esta parte del sur de la provincia de Buenos Aires. En el partido de Esteban Echeverría, más precisamente en camino de cintura al 6.300. Ahí está Argañarás. 3-2 gana el verde. Ese es el tractor. La pelota que viene sobre la derecha. El que la tiene es Facu. El balón que se va fuera del 15 en profundidad. Sin embargo, el rechazo y el balón, como decíamos, para las manos de Argañarás. Álvarez. El pase en profundidad de León que apura. El que gana es Hornos. Y hay saque de manos para el linqueño. El abrazo grande a los muchachos que están tomando la transmisión. Había infracción primero. Allá en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires, que se pusieron en contacto durante la semana con nosotros. Que a través del dial siguen a su equipo. Bueno, hoy están tomando la transmi desde aquí. Y a los muchachos del diario de Lincoln también. La tribuna. A partir de las 8 de la noche le vamos a estar enviando todo el material para que puedan compartir con sus lectores en el día de mañana y a través de sus redes oficiales. La pelota que viene hacia atrás. Gente de primera, que nos atendieron de primera. Como todos, ¿no? Cada vez que vamos
a cada una de las canchas del Federal B, que saben de compartir, que entienden que los que juegan están adentro y que esto es un partido de fútbol. Ahí va a ingresar Alexis Cabrera, el número 15 de Camioneros. También se va el 8 y entró el 15 en el linqueño. Ingresó el número Simón, con el número 15 Simón, y se fue el número 8. Gonzalo es el que salió. Muy bien, se fue Ronzano también. Y el que se fue es De León. Entró Alexis Cabrera y se fue Damián De León, de gran trabajo también. La pelota que va para Cubilla. Ahí está el oriundo de Mar de Ajó. La playa que está pegada a San Bernardo. El remate en Facundo Moyano y es lateral para el linqueño. Hay tiro libre para la visita. Reiteramos para aquellos rezagados. Muzzarella, Vico y Álvarez, los tres del equipo de Guillermo Caleri. Viene el centro, el general. Badano. El toque hacia atrás. Coria. Alexis. La pisa Alexis. Le quiso vender una falta que no fue. Jonathan Simón. El puntazo de Álvarez. Hay posición fuera de juego de Lucas Vico. El abrazo y el saludo a la familia de Lucas Vico, que siempre está prendida la transmi. El toque de Alexis. Ahí va el tiburón, va cara a cara con el arquero. Vico, el rechazo. Y no sé, las manos del arquero ahora. Juan Cruz González. Qué linda pelota le metió en cortada Alexis Cabrera. Retrasado sobre la derecha está Moyano. Gana Camioneros 3-2. Los dos del linqueño, Ezequiel Petrovelli. Se dieron cuenta que el libreto no se modifica, ¿no? Pueden cambiar los músicos, pero la partitura es siempre la misma. Y siempre con un fútbol que intenta ser atildado. Claro, a veces sale y a veces no. Vos podés poner en el pizarrón a 11, pero después los muñequitos se mueven. Ahí está Vitale. Carlos Madeo. Alexis. Ese es Juan Cruz González. Rosanigo. Ignacio, Juan Ignacio Coria. El pase de Alexis. Lauriano. Ahí está Lauriano, cara a cara con el arquero. El toque. Y el arquero con una mano envía la pelota al córner. Bien Alexis, entró picante. Bien Lauriano, el arquero mejor aún. Ya es la figura de esta tarde. Si no, este partido ya estaba 6-2. Sin embargo, el resultado marca 3 para Camioneros, 2 para el linqueño. Se fue el 7 e ingresó Pavón. Con el número 17 Pavón ingresó y salió el número 7 Coria. Perfecto. Navarro, el cabezazo en el área, la pelota que queda. Infracción.
de Alexis Cabrera. Palmerola. No sé si no había posición adelantada. Levantan la mano. Facundo que la pelea. Y ahí, saque de costado. La cancha está en un 85%. Alentando al puntero del campeonato. Ahí está el León. Ese es Juan Navarro. Empieza a rugir en la mitad de la cancha. Le muestra los dientes. La toca atrás. Laureano. Alexis. Musa. El tractor. El general. La pelota que va para Alexis Cabrera dentro del área. Entra Facundo. El flaco. Ahí está Lucas Vico. El rechazo. Carlos Madeo. Juan Navarro. Gonzalo Paz. Matías Badano. La corría Palmerola. Mucha voluntad. Poco a llegada, ¿no?, del conjunto visitante. Exactamente, Dani. Poco movimiento, digamos. Esto como que está a suerte echada y esto va caminando así. Si hay en Boca algún error o algo, como fue el segundo gol del linqueño, por ahí tiene alguna sorpresa. Pero camina que esto ya está terminado, digamos, salvo alguna contra de Camioneros que pueda estar para poder terminar, cerrar y abrochar el resultado, nada más. 36 minutos. El balón en profundidad, ahí está Facundo, levanta la cabeza Facu, con camiseta número 15, el toque para Alexis Cabrera, tocan de primera, otra vez para Facu, levanta la cabeza el 15, vamos a ver, cambia de frente, el rebote, el que la tiene es Petrovelli, el árbitro cobra infracción, hay tiro libre para el linqueño. A través de las redes sociales del Club Camioneros en cualquier parte del mundo. Acompañamos al verde. Ahí está Madeo, sale el cruce. El Kaiser que le pega de zurda. Alexis que la pelea. Pasa hacia atrás. González. Ese es Gonzalo Paz. Vitale, hay infracción, en perjuicio de Vico. Rosanigo dice, si no lo toqué, le metí un codazo en la nuca nada más. Le tiré la nuca hacia adelante, un metro. Le va a pegar Carlos Madeo. El toque de Madeo para Vitale. El número 3 para Cabrera. Navarrito. El balón que se va afuera. Y aparte, como te decíamos en el primer tiempo, ¿no?, que el plantel se lo merece. Ahí la tenía Vico. Ese es Alexis Cabrera. Navarro, Muzzarella, este es bueno de verdad también, el toque de Muzzarella. Digo, el plantel se lo merece, porque si vos lo ves entrenar como lo hacen, el esfuerzo que le ponen, las pilas, las ganas, el aliento entre ellos mismos durante la semana, el cuidado, porque le dicen, cuídate, fíjate de no hacer un esfuerzo en el gimnasio, no solamente el laburo de los físicos, del kinesiólogo, del médico o del técnico, el cuerpo técnico en lo táctico. Sino también estamos hablando de otra cosa, sino del compañerismo y el grupo. Sin eso,
pocas cosas se pueden conseguir. Viene el centro, le quedaba a Facundo Moyano. Lauriano. Vitale. Alexis. Lauriano. Argañarás, pegale. Ahí está Argañarás, el remate que se va afuera. Bien, por el pibe de las inferiores. Hablando de lo que decíamos, ¿no? También incluimos a lo que es la utilería, la parte de seguridad. Bueno, todos ellos que forman parte, la nutricionista, de un equipo de trabajo. Y acá están los resultados. Más del 91% de los puntos que se han disputado. Viejo, ¿cuánto más querés? Para un equipo del Federal B. En la República Argentina no hay un solo equipo que haya conseguido tamaño promedio durante todo el torneo. Lo mismo pasa en las categorías de abajo, porque en juveniles Camioneros se metió entre los 8 en su primer año, después de haber bregado y haber conseguido la posibilidad de participar en la B Nacional. Ni hablar de los infantiles, que le llevan 10 puntos en la general al que viene. Y en Liga Metropolitana, que está dentro de los 8 primeros. Y ustedes tienen la resultante. ¿Ustedes piensan que es todo casualidad? No, acá es causalidad. Y lo mismo pasa también con el futsal, que acaba de coronarse campeón y que mañana a partir de las 9 de la noche ustedes van a poder compartir con nosotros desde Villa Modelo. La pelota que va para Simón. Levanta la cabeza Simón. Juan Navarro. Está caído Navarro. El técnico le dice, le pegaron en la cintura. La paralítica Navarro, lo están atendiendo ahí porque recibió el golpe típico de la llamada paralítica. Muy bien, ahí está el médico, el kinesiólogo, el físico Aquino con nuevo look. Va a sacar de manos Leo Vitale. Lauriano. Argañarás. Estamos exactamente en 42 minutos del segundo tiempo a través de las redes sociales del Club Camioneros. Recuerden que hoy a la noche vamos a tener también toda la despedida de la categoría 2004 del Babi. Todo lo que haya pasado entre el hockey tira A y tira B, con los dos cronistas. Hay un expulsado en el equipo del linqueño. Vamos a ver, para mí, el que se va es el número 6. Sí, señor, es Lucas Hornos, expulsado.
por doble amarilla. Hay lateral a favor de Camioneros. Laureano. El agradecimiento para Perita Longhi, que hoy, antes del partido, nos mandó la cartelera de las peleas en España. Después las vamos a compartir, a desgranar de lo que ha sucedido con Tejerina, que hasta lo que sabemos empató, y a Gonzalo Basile. Petro Belli, el remate. La pelota que se va por arriba del travesaño. El que va a ejecutar es Evangelisti. El árbitro da 4 minutos más. Los goles, las notas, la síntesis, el comentario de este partido en un rato nada más. Y si lo querés ver de vuelta, apretá play. Argañarás. Jonathan Simón. Sebastián Álvarez. Facundo Moyano. Hay infracción en contra del 15. El árbitro dice que no. Hugo Palmerola. Mañana tenemos 6 coberturas entre el fútbol infantil, Liga. El infantil juega con Atlanta, la Liga juega con Banfield, de local y de visitante. Tenemos el rugby, tenemos el futsal, tenemos el fútbol femenino en Campana. Hasta ahí también vamos a estar. Juan Navarro le metió el planchazo, 43. Ahí está Juan Navarro. Recordemos el triunfo de las pibas del futsal femenino. Golearon a Argentinos Juniors 10-5. El que va a entrar es Juliano Medina. El que se va a ir es Musarela. Va a sacar de manos Alexis. Infracción de Juliano. ...47 minutos... El remate de media, la para con el pecho Sebastián Álvarez. Ahí está el central. Facundo que lo corre, lo tocan abajo. El árbitro que hace seguir. Se está por terminar este partido, señores. Ahí está Máximo Rosanigo. Petro Belli que la va a pelear. Vitale. Alexis. Buen partido también de Alexis desde que entró, ¿eh? Lo buscan a Vico. Rosanigo. Ese es Jonathan Simón. El pelotazo largo. Vitale. ¡Qué bien que la hace el pibe! ¡Ese es nuestro! ¡Ahí está Medina! ¡Va a venir el centro! ¡Qué bien que la hizo! Juliano Medina. El cabezazo, las manos del arquero Evangelisti. Carlos Madeo. Vitale. Lucas Vico. Juliano. Vitale. Hay tiro libre para el linqueño.
quiso tirar una fantasía. Ahí está Laureano. Argañarás. 3-2 gana Camioneros. Que si afianza ya no es novedad. ¿Qué clasificó? Tampoco. ¿Qué es el mejor puntaje de la Argentina? Menos. Vitale. Laureano. Ahí la tiene Tello. Va a abrir el pase para Alexis Cabrera. Ahí está Alexis. En profundidad. Para Facundo Moyano. La pelea. Y la gana. No se achica, ¿eh? Ahí está el número 15. Levanta la cabeza. Tira un caño. El que la pelea es Alexis Cabrera. Sentido. El jugador de Camioneros. Voltearon a dos. Ahí donde está la bandera que dice Moyano Conducción. Rama Aguas y Gaseosas. Saca de manos. Máximo Rosanigo. Señoras, señores. En cancha de Camioneros. Está ganando el local. 3-2. Todos los goles en el primer tiempo. Le va a entrar Evangelisti, el arquero que tiene la pelota en la mano. Se la va a dar al árbitro del encuentro. Señoras, señores, es final del partido. Final de este partido en cancha de Camioneros, con goles en el primer tiempo de Muzzarella. A los 38, Lucas Vico. Y a los 42, de Sebastián Álvarez. El equipo de Caleri, 3. Con 2 de Petrovelli, el linqueño, 2. Nos vamos a zona de camarines para hacer las notas. El abrazo grande en cualquier parte del mundo. Y mil gracias una vez más por habernos elegido. Chau.